Qué bonito amaneció este día ahora. Creo que ando tan contenta, no sé ni por qué ando tan contenta, pero me siento tan bien. Creo que ha sido un día de lo mejor ahora. Y esa que apenas empieza. Ojalá siga así todo el día ahora. Todo siga bien, todo. Entonces vamos a ver ahora que va a ser un día bien bonito, que todo va a estar bien. No sé por qué me siento tan contenta, no sé la verdad ni qué me pasa. Me siento bien contenta. Ciertas razones ahí con la cierta persona, pero creo que todo es algo bueno, ¿eh? Porque pues salió algo bueno de todo eso que pasó ahí, ¿eh? Eso sí me gusta, digo, tenerlo. La mi paca y está bonito mi terreno. ¿Sabes si lo venderán? Yo a mí me gusta aquí, dijo, y esta calle, como está, ya la vamos a mandar a arreglar porque para allá está bien malito, dijo, y pavimentadito todo aquí. Y queda bonita porque eso está charcaoso, así como a mí aquí, esto sí no me parece. Está serio. Venía a patear. Porque lo que quiere es que se arregle de esta manera. Tengo dinero, lo puedo hacer. Este pedacito aquí, porque desde arreglarlo desde allá, escarbarlo, pavimentarlo. Sé que hay que empedrarlo y pavimentarlo, queda bonito para meter mi carro por aquí. Y así como uno que tiene dinero lo puede llegar a hacer. Porque está bonito. Pero vamos a ver cómo se arregla esto, dijo. Poco a poco, dijo, estoy arreglando. Carmelito, ¿cómo Hola. Le ha ido? Por aquí, dijo. Pero mira qué elegante anda, ¿ves? ¿Y por qué va tan rápido, pues? ¿No podemos hablar un ratito? Voy algo de prisa, es que ando detrás de un Siempre negocio. Hay tiempo para las cosas. Tiempo hay, pero ahorita sí. Quiero ver si hago unos negocios por ahí, dijo. Después lo puede hacer, podemos hablar un ratito ahorita. Porque quiero ver si una empresa, vamos a ver si hacemos por ahí, dijo. Sí, está bueno, pero para todo el tiempo, como le digo, pues te... no, hablemos un ratito. ¿Y qué le cuesta que hablemos un rato nada más? ¿Y eso cómo? No, porque yo quería decirle a usted que yo a días quería salir con usted, pues a alguna parte, a pasear o algo, pero como ya no lo había visto. Dice que... Déjamelo dejar un rato porque no sé cómo tengo la agenda. No, hombre, como le digo, pues... Puede dar un tiempecito ahí para que vaya. Como ahorita ando ahí viendo a ver cómo está esto aquí, porque quiero ver si pavimentamos esta de calle ya. Eso puede ser después. Primero podemos salir a comer algo, a tomar algo, no pero sé, como le digo. Decir, tengo que ver la agenda porque tengo que ver primero cómo estamos y si no, pues más allácito. No, hombre, ahora podría ser ese día, imagínese, pues ya que lo encontré aquí, no. Se me hace difícil verlo y todo, más que ahí anda solito, no anda pues ahí, nadie. Pero no tengo tiempo, ¿qué? Haga su tiempo, ¿dónde vamos a tomar algo, no sé, a comer o algo así? No puedo, ahorita no puedo. ¿Qué? No creo. Porque que no el puede. Pensamiento que ando solo de negocio, de trabajo. Ahí puede pensar en eso también. Uh-huh. Pero recuérdese que uno tiempo no le queda así, se pasa muy ocupado. Ahí puede hacer algo cuando estemos tomando ahí, no sé, algo puede hacer ahí lo que piensa hacer o lo que está planeando. Pero como recuérdese que eso lo tiene que hacer uno personal, solito, porque así ya no puede uno. ¿Sí? ¿Pero y por qué? Pues cree que lo voy a distraer yo si yo estoy ahí con usted. Dice que no, porque uno solito dice que la mentalidad le trabaja bien. Pero ya están dos personas platicando, dice que ya uno los trabaja no los hace igual. No, hombre, si se puede, hasta le puedo ayudar, fíjate ahí, si usted quiere, le puedo echar la mano pero para lo que está planeando y pero todo. Pero recuérdese que eso es personal, uno solito.
¿por qué no solita? Así que ahí está viendo a ver cómo le va a salir el negocio. Pues si te imaginas, yo le doy alguna idea ahí, tal vez le funciona lo que yo le digo, por eso le digo, podemos aprovechar el tiempo. Pero ya no, sí. Usted cómo es, va, cómo se ha hecho ahora, que no quiere ni siquiera hablarle a uno. Bien, de hablarle sí, pero... Pero si imagina cómo está respirando, pues yo acercándome, entonces más se aleja. Pero como recuerda, es que el pensamiento de uno que anda así, dice que anda bien mal, porque solo pensando en negocios, trabajo, qué se va a hacer. Pues sí, pero por ello, le puedo echar la mano ahí si quiere, le puedo, no sé, ayudar en algo. Pero ahorita no, fíjense. No sea así, Carmelito, deme un poquito de su tiempo ahí, vamos a tomar algo, como le digo, pues a conversar un rato, a echarle la mano yo con sus negocios. Pero dicen que un negocio ahorita, para empezar, que solo yo lo puedo hacer. Siempre necesita una mano amiga a uno, como le digo, ¿qué le cuesta? Pero, no se aleje, pues está alejando, pues ahí queda donde está. Dice que porque aquí voy caminando viendo cómo está el pedrero. Por eso, no, ahí lo puede ver. Ah, pero como si caminando uno así, uno va viendo cómo está el pedrero. Sí, por eso le digo, podemos caminar juntos si quiere, vamos a ver ahí entre los dos cómo está, pero, y todo. Como le digo, mejor vamos a ver más adelante. No sea así, hombre, deme un poquito de su tiempo, vamos a tomar algo, a comer, aquí, o vamos a caminar ahí si quieres, si quieres, para poder hablar y algo. Pero no, sí. Bueno, pues adiós. ¿Usted cómo es, Carmelito? ¿Cómo se hace con uno? Carmelito, no sea así, hombre, venga, hablemos. ¿Cómo se hace? Porque yo sí, y hablé y hoy miro que me hablan ya por el cassette que no tenía. Ella me decía, Carmelito, vaya, hoy me dije Carmelito, y antes yo le hablaba, ella me rechazaba a lo último, y yo le neciaba y le neciaba y nunca me dio oportunidad. Y hoy que me ve que tengo dinero, ya ella empezó a querer, me dijo ya a lo último. Pero, no, las pagas, ¿tiene billetes? ¿Tiene billetes? Sí. Oh, chica, güey, que me prestan mis pesos. Bien que los prestas, ahorita tiene billetes, pero no quise platicar conmigo, que manda de prisa o algo. Después lo voy a convencer que no tengo pero con usted tiene sus coquetes de ahí. Sí, uno lo tiene que convencerlo. Sí, que modele de así, mi. Caballo, voy a hacer. Para que él lo mire y pues... ¿Y se convenza? Sí. Sí, eso voy a hacer. Pero dejando esa plática, no he visto allá. Corazoncita, la rosanita. Pues la verdad. Como ella es mi novia. De verdad. Sí. No lo sabía, pues la verdad no lo sabía, pero igual, felicidades entonces. Y pues no, yo no lo he visto. Yo en busca de ella. Pero bueno, yo me voy. Va pues, cuídate, ojalá lo encuentre. Sí, lo voy a hacer. No, hombre. Sí. Síganme diciendo, papá. Hola, Roxana. Hola. ¿Qué tal? ¿Tan sola? ¿Anda por aquí? Mucho gusto. Bien, aquí. ¿No? Suerte la mía, entonces. Sí, ahora. ¿Irá a venir o no irá a venir? Fíjese que no sé, que ya rato lo estoy esperando. Nada, ¿ves? No ha venido todavía. Qué descuidado. Siempre sí, tarde. Qué descuidado. ¿Y es usted que lo veo hasta ahora? Todo, ándame, cómo haya andado siempre para aquí y para abajo. Tengo mis problemitas ahí en la casa, pero a mí eso no me interesa. Estoy mejor así solo. Sí, como desde que me corrió, pues yo... ¿Y qué tal va con su mujer? De lo peor, no le digo que no ha llegado a la casa todavía, pues, pero como yo, eso no me preocupa porque... ¿Por los problemas? Pues. No es lo mismo, pero como le digo, no me preocupa eso porque ando mejor así solo. Aunque me cuesta para comer, pues, pero ahí voy. Por eso le digo que qué suerte la mía encontrármela, porque si yo fuera José y fuera su novia, no la dejara así solita. Así es. Sí, sí, es que ya acá lo estaba estar esperando. Y nunca que le apures. Vea pues, va a creer que la está haciendo perder tiempo y eso no tiene que hacer. Sí, pero no es así. ¿Y por qué no lo deja mejor? Mejor pensar bien las cosas. Si no anda, lo está haciendo esperar. Yo no ando bien con mi esposa. Porque yo, como le dije la última vez, es que siempre me gusta bastante.
andar solo los dos y queriéndonos? O volteen a ver y díganme, o ya no siente nada por mí. Bien, la verdad, sí. Ay, entonces, sí, ¿qué pasa? Sí, ¿cómo crees que no me voy a acordar de todo lo que pasamos? Ay, entonces, ya no va a sufrir más mi corazón, nomás siéntalo como late por este. Son suspiros inolvidables, de solo imaginarme de que su cuerpo puede ser acariciado por otro hombre, me muero de tristeza. Pero, sí, sí, y la verdad, yo no estoy con su hijo. No, ya no estoy con él. De verdad. No, yo quiero... Ay, es que me entiendes. Yo quiero a alguien con este. Que me haga sentir lo que estoy sintiendo ahorita. Porque ahorita solo un instante y ya si estuviera junto con usted fuera para siempre. Mira, ahorita no sé cómo lo voy a hacer. No tiene nada que pensar, hombre. Poco a poco voy a hacer que me enamore así como yo estoy de mí. Sí, la verdad. Sí, me acordaba de esos momentos y todo eso, o sea, fue lindo. Vale, entonces pues dígame yo, cuando vi, me di cuenta que era novia de José, bueno, yo sentía morir, pero dije yo, ni modo, pues yo la quiero y no voy a esperar, porque cuando uno quiere de verdad, pues espera lo necesario. Sí, yo me imaginé que se iba a sentir mal usted, pues ni modo, así fue una cosa. Y por el, si el tiempo me da la segunda oportunidad, pues es porque nos conviene, dígame, que... Que esté afortunado yo de poder tener a una chica tan guapa como usted. Sí, verdad. Igual usted sabe que me cae bien. No, la verdad, como le digo, no sé explicar lo que siento en este momento. De lo mejor. Yo sé que tal vez por un ratito. Sí. Ah, vaya, don Ramón. Oh, sí. Así lo quería hallar, miren. No, pues, y lo que me dijo, don Ramón, que usted era mi gran amigo, ¿qué no, le pasa? No, es que sí soy amigo tuyo. No, Ramón, justamente no, por eso estoy con Roxana, no, cuidándola. No, me diga nada. Viejo, no se enoje. Si ella está bonita, de cuidarla, pues. Ey, ¿qué le pasa, no, pobre Ramón? Ya acá, dígame. Solo somos amigos. Pero no, don Ramón. No le haga caso, Roxana, no le haga caso. Este se altera de por gusto. ¿Cómo? Y nada más abrazándole un abrazo de amigo. ¿Cómo quiere que no me voy a alterar lo que anda haciendo? No, pero es que solo... No, hombre, sí. Y usted es mi novia, no, pues. La estaba abrazando, don Ramón, tranquilícese. No, chiquitito, hey, estaba dando. ¿Qué le pasa, no, pues? Mi amor, hombre. Si no, no, que me toque, no me toque, si yo la vi. Yo soy buen amigo con ella. No, don Ramón, nada, mire, no estamos... respete, don Ramón. Mire, nada estamos haciendo. Cállese usted. Mire, Rosana, la verdad, que yo no pensé que usted me fuera a hacer eso. Sí, yo no le estoy haciendo nada, hombre. Ey, don Ramón, hombre. Ay, déjelo, hombre. Así cumple su palabra, don. No, es que sí estoy cumpliendo, lo que pasa es que... Como si ella, no fuera hombre, ella, ¿qué? Supuestamente te estaba esperando y como no venía, mientras yo tenía que platicar no, con no, ella. No, Ramón, mire. Porque durmiendo se estaba con la chica pobrecita. Don Ramón, usted no lo que hace. No estaba haciendo nada malo. No, por el momento, durmiendo estaba la pobrecita, entonces yo tenía que... No, Roxana, mire usted lo que hace. Justamente, yo no estoy, no estaba haciendo nada, hombre. Sí. Solo estaba platicando solo con platicando él. Solo platicando estaba, hombre. Míreme, pues, míreme cuando le hablo. Porque está mejor ella, hombre. Solo platicando estaba. No, solo platicando. Sí, usted, platicando. Como es, ¿verdad? Vos tenés que ponerle más atención a ella. Estaba si yo solita. Le pongo atención, no. Pero también usted es pasa. Que yo solo como amigo. Y yo todavía diciéndole a ella. Yo confío en don Ramón porque es que mi amigo. Sí, que ella también confía en mí. Sí, pero solo estábamos platicando. Solo platicando. Platicando es abrazar. No, no. ¿Ah? Un abrazo de amigos. Sí, es abrazo de amigos. Sí, ¿cómo sí? Si todavía no, Roxana, alcancé a oír cuando usted le dijo, pues me gusta lo que usted me dice, ¿ah? Vale, por ¿ah? Estamos hablando. Por eso no, estamos, don Ramón. Estamos hablando de no, otra don cosa. Ramón. Disculpando con él por todo lo que había pasado. Usted con todo se disculpa, Roxana. Es que ella no quiere que haga más nadie. Usted ya piensa mal también, ya está no, pensando mal. ¿Cómo quiere que no piense mal? No, eso sí. ¿Y cómo no me voy a enojar, don Ramón? Déjelo, ¿ah? Ay, déjelo. Sí, mira, ella te quiere a vos, pero ahí entonces. Sí, pues, yo a usted lo quiero. Yo no soy amigo de ella. Yo no quiero nada ya con usted. Mi amor. No, ¿cómo? Si yo a usted lo ¿sabe quiero, qué? ¿Sabe qué, don Ramón? Ajá. Yo estoy decepcionado de su amistad. ¿Por qué te decepcionaste de no, mí? Don Ramón. Perece, hombre, no, no, ¿por qué te decepcionaste de mí? Agradecido que no estás conmigo porque te ando cuidando a la novia, te ando cuidando. Te agradecido. Si aquí pasan maleantes, si no pasan criminales, pasan ladrones, no, pasan rateros, pasan mañosos, pasan de todo. No me digas que no quiere nada y todos los regalos que le he dado, los peluches. Su regalo es el peluche, lo que voy a hacer es quemarlo. ¿Por qué así? ¿Por qué? ¿Por qué quiere
que sea así, porque así si no soy. Estábamos haciendo nada. No, vamos, la Roxana. No, pero, mire, pero, mire, todavía. Vamos, la Roxana. Mire, dura. Como Epe. Ah, porque él es así, porque usted lo permite. No, no, por eso, pero es que entonces, no estábamos haciendo nada. ¿Sabe qué? Aquí dale, se Roxana. Termina. Quede usted con Don Rorro, con Don Ramón, con Adobe Mal Hecho. Quédese allí con él. ¿Sabe qué? Yo me hágane voy. Hágale caso, Roxana. No, caso. No, no, Roxana. No sea así, hombre. Yo a usted lo quiero. Hágale caso. Venga, yo a usted lo quiero.